La enfermedad tiene un impacto importante en nuestras vidas. En la mayoría de los casos, implica simplemente una interrupción de nuestra cotidianidad, pero en otros puede llegar a significar una transformación importante de nuestro estilo de vida. Por esta razón, el proceso de recuperación de las personas es una prioridad para la terapia ocupacional en el contexto de una hospitalización. Explorar la actividad cotidiana y resignificarla por medio de la terapia ha probado potenciar la calidad de vida de los pacientes y acelerar el tiempo de recuperación. Al contrario de lo que suele creerse, la actividad durante la enfermedad puede ser muy benéfica. Para conocer más acerca de la terapia ocupacional y cómo la actividad puede sanar en el contexto de la celebración de los 50 años del Departamento de la Ocupación Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, los invitamos a una charla con los expertos. Profesora Silvia Cristina Duarte, ¿qué es la terapia ocupacional? La terapia ocupacional es una profesión que se encarga del desempeño ocupacional de la persona. Quiere decir esto que nosotros vemos desde que un niño nace hasta que una persona llega a ser adulta mayor. Porque el desempeño ocupacional tiene que ver con las ocupaciones y las ocupaciones hacen referencia a lo más importante que es para uno. En un niño, el juego. En un adolescente, como sus gustos, sus hobbies, sus deportes. Pero también el estudio y ser un buen estudiante es importante y es una ocupación. En un adulto, el trabajo. Y simultáneamente poder hacer otra ocupación como estudiar, especializarse. Entonces realiza dos ocupaciones centrales. En el adulto mayor volvemos a centrar nuestras funciones y nuestro tiempo en ocupaciones que tienen que ver con el ocio, el esparcimiento, pero también tratar de mantenernos lo más activo posible. De eso se encarga la terapia ocupacional. Profesora Nora Estela Díaz. Sí. ¿Cómo se entiende el término o el concepto de ocupación en el contexto de salud? Bueno, la terapia ocupacional entiende la salud como una condición donde las características personales son las que determinan un estado de bienestar, de confort, de satisfacción en lo que cada uno de nosotros hace. Entonces, la ocupación para nosotros en el campo de la salud tiene que ver con el hacer. Equivale a todas aquellas cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Ese hacer, pues está compuesto por diferentes dimensiones que en terapia ocupacional contiene todo lo que son los componentes de tipo físico o motor, de tipo sensorial, de tipo cognitivo, de tipo ambiental y social. Entonces, todos estos componentes unidos son los que nos permiten a nosotros hablar del hacer como ocupación y como desempeño ocupacional en terapia ocupacional. La ocupación también ha sido desarrollada y conceptualizada en las últimas dos décadas por cientistas ocupacionales que se encargan de la comprensión de la ocupación, pero de una manera distinta a cómo se apropia la terapia ocupacional, aunque también son terapeutas ocupacionales que tratan de explicar el qué, el por qué y el cómo de las ocupaciones en las que está inmersa la persona y la sociedad en general. Entonces, es un rango muy amplio y esa relación de ocupación y salud es compleja, es muy compleja, es multidimensional, pero tratamos de hacerla vivir y experimentar por las personas que asisten a los servicios de terapia ocupacional. Profesora Silvia Cristina, ¿cuál es el límite, digamos, entre las actividades cotidianas y las ocupaciones? ¿O todas las actividades cotidianas son ocupación? Pues dentro de terapia ocupacional, nosotros como terapeutas ocupacionales, uno de nuestros centros son las actividades de la vida diaria.
y las retomamos como ocupaciones que tienen una importancia en nosotros porque nos organizan. El hecho de que yo me pueda vestir sola, el hecho de que yo pueda ir al baño sin ninguna ayuda. No es solamente el trabajo o el estudio. No, es lo que yo hago cotidianamente. Las actividades cotidianas. Todos los días, a una misma hora, comer, vestirme, como poder organizar mis actividades de mi propio cuidado y que me van a permitir hacer las otras ocupaciones que tienen que ver. Entonces, para el terapeuta ocupacional, dentro de su desempeño, siempre tiene en cuenta las actividades diarias. ¿Cuánto afecta, profesora Nora Estela, la falta de ocupación, la salud de una persona? Sí, justamente cuando nosotros concebimos la salud como esa condición que posibilita el desarrollo de capacidades, de habilidades y de cualquier ajuste o modificación que el ser humano requiera para desempeñarse o para ocuparse de una manera satisfactoria, pues entendemos que cuando se entra en un proceso de que la ocupación se interrumpe por algún motivo, bien sea por una enfermedad o por una condición de tipo social o ambiental, etcétera, pues todas esas capacidades de las personas se ven también detenidas o no fluyen como deberían fluir, y si es un estado prolongado, pues empieza a afectarse esos componentes. Ahora, de todas maneras, cuando hay procesos de enfermedad o de limitación, trauma, violencia, en fin, todas estas cosas que ahora son tan comunes para nosotros, pues obviamente la persona que está con esos componentes del desempeño que llamamos nosotros, que tienen que ver con lo motor, lo sensorial, etcétera, están disminuidos o afectados por esos procesos que muchas veces son de enfermedad, pues las ocupaciones también se encuentran alteradas, se encuentran detenidas y en muchos casos pues se pierden de una manera definitiva. Ajá. Y profesora Silvia Cristina, en el sentido inverso, ¿cuánto influye la recuperación de la actividad en la recuperación del estado general de salud? Pues, en un contexto hospitalario, por ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona tiene la alteración de salud y tiene que estar hospitalizada por un tiempo determinado, obviamente piensa que no puede hacer las cosas. Entonces, eso es una graduación, porque a medida que la persona va mejorando, la misma ocupación hace parte del tratamiento para que se vaya sintiendo mejor. Tiene un ingrediente emocional que va haciendo que ella se dé cuenta que puede hacer las cosas. Tiene un ingrediente físico que es darse cuenta de qué tanto puede mover, qué tanto puede hacer. Y tiene un ingrediente social que es que su familia o la gente que lo cuida también aprenda que no hay que hacerle las cosas. Entonces es un proceso simultáneo porque la persona piensa que como está hospitalizada no se puede hacer nada, no puede hablar, no puede decir, entonces es necesario esta intervención. Esa intervención en terapia ocupacional. Profesora Nora Estela. Sí, lo que está diciendo la profesora Silvia es muy importante porque la ocupación debe entenderse en términos de acción, de actividad, de trabajo, ¿sí? De uso del tiempo. Es decir, tiene muchas, muchas formas de verse la ocupación en terapia ocupacional. Entonces, en el tratamiento, como ella está explicando, lo que se hace es utilizar la actividad. Nosotros llamamos actividad terapéutica y en nuestro lenguaje equivale a la ocupación. Esa actividad es la que nosotros consideramos que es la apropiada para mejorar todas esas condiciones que el paciente tiene alteradas o perdidas. Se hace como un acuerdo, es decir, no se prescribe por nosotras, sino se entra en una interacción, interlocución con el paciente, y si él no lo puede hacer con su familia, con personas que conozcan cómo ha sido su historia ocupacional, su desempeño y cuáles son sus gustos y sus intereses. Entonces, la terapia ocupacional, pues en nuestra experiencia y en la mía en particular de tantos años, ha sido muy exitosa en el uso de actividades terapéuticas en el ambiente hospitalario. Ajá.
Profesora Silvia Cristina, pues se cae de su peso por el nombre, terapia ocupacional es una intervención terapéutica y como tal se prescribe. ¿Cómo se prescribe? ¿Cómo se llega a ese acuerdo del que habla la profesora Nora Estela? Nosotros partimos de un conocimiento de la persona, de una evaluación. Y esa evaluación parte de una historia de su ocupación. Entonces, hacemos un reconocimiento de qué le gusta hacer, cuántas veces lo hace, o qué no ha podido hacer y le gustaría hacer, en qué ha trabajado, qué habilidades ha podido practicar, y de acuerdo a ese conocimiento de la historia ocupacional sacamos como lo que más le gusta, sus intereses, pero también lo que no le gusta. Después aplicamos instrumentos específicos de acuerdo a lo que necesita la persona. Si queremos medir más sus capacidades motoras, pues vamos a aplicar instrumentos o evaluaciones estandarizadas que nos permitan medir sus capacidades motoras. Si necesitamos conocer a profundidad sus habilidades mentales, cognitivas, aplicamos instrumentos que nos puedan dar información sobre su atención, sobre memoria, orientación. Pero si también vemos que están alterándose sus capacidades emocionales, aplicamos instrumentos que tienen que ver con sus habilidades de autoconcepto, autoestima, porque la motivación en estos aspectos es fundamental. Después de que aplicamos esos instrumentos en conjunto con su historia ocupacional, pues determinamos qué actividad es la recomendada y cuál debe comenzarse a hacer y cuáles son las habilidades iniciales que debe comenzar a trabajar. Inclusive la intensidad con la que se debe hacer. Tiempo, la frecuencia. Duración, frecuencia. Son actividades que están graduadas para cada persona porque son de acuerdo a su evaluación. Yo soy Janet Méndez, soy docente de terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, el programa de terapia ocupacional es un espacio de formación donde trabajamos básicamente el desempeño ocupacional. Sí, en este espacio trabajamos parte de la experiencia de la formación que tiene que ver con la parte comunitaria. Hay experiencias que son de lo clínico y aquí lo que hacemos es una experiencia en que el colectivo busca un lugar importante de lo que es la ocupación, que es lo primordial para terapia ocupacional. Terapia ocupacional surge en el ámbito clínico y en ese escenario dijéramos que hay un proceso importante del lugar de la rehabilitación, pero un escenario importante que empieza a abrir caminos es las necesidades de los colectivos, de las comunidades, y desde ese lugar empezó a abrirse todo un camino desde la terapia ocupacional que tiene que ver con poblaciones vulnerables desde hace muchos años. En este escenario donde hoy estamos, nos encontramos, hay un trabajo que es de los colectivos, un lugar en que es importante la ocupación para resignificar el trabajo de la organización, de las personas, de los niños, una resignificación a través de la ocupación en lo cotidiano. Aquí en la localidad, en San Cristóbal, se tienen experiencias de muchísimos años por parte de terapia ocupacional, inicialmente en el Hospital de la Victoria con el programa de salud mental a nivel de hospitalización y hospital día, y desde allí se abre un escenario importante que es un trabajo con comunidad alrededor de lo que es la enfermedad mental, y es un grupo de organización social que se llama Participando Ando. De ahí empezamos este nuevo proceso que se hace en la UBA Ramajal, que es un escenario donde trabajamos con niños en condiciones de vulnerabilidad y tenemos grupos con adulto mayor, grupo con mujeres, que es donde trabajamos la ocupación para resignificar la vida y el lugar de las mujeres en lo cotidiano. Esas condiciones de vulnerabilidad están marcadas por condiciones de violencia intrafamiliar, violencia intraescolar, condiciones donde los niños buscan la manera de demostrar que tienen un valor, que son importantes. Esas características de vulnerabilidad afectan el desempeño en su vida cotidiana, pero también los escenarios y los espacios académicos, generando dificultades en sus procesos de aprendizaje, pero también en las relaciones dentro de las aulas.
Otro escenario importante es el de las mujeres, donde empiezan a valorar que ese lugar que ha sido cuidadora, así que ha sido más valorada, empieza a tener otro lugar, y es el cuidado de sí mismos. Entonces, a través de la ocupación, de lo que construimos con ellas, empiezan a entender un lugar diferente de lo que ha sido su vida y lo que ha transitado desde ser niñas hasta hoy. Venimos acudiendo acá hace 26 años. Ya se inició como trabajo para toda la comunidad en 1990. Desde entonces he estado aquí en una cosa, en otra, colaborando. Pues no tengo estudio ni nada, pero me gusta estar aquí con la Nacional. Me ha gustado muchísimo, y entonces he estado siempre al frente. ¿Qué se ofrece? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? Entonces siempre he estado todos estos años. Tuve dos grupos por parte del Bienestar Familiar. Dos grupos de... Uno se llamaba Desayunos Infantiles, que eso funcionó acá 13 años. El otro era Programa de Recuperación Nutricional, funcionó 22 años. Siempre que vienen las profes, me vengo a las 8 o 7 y media, según a la hora que ellas nos citen. Entonces llegamos y según lo que nos vayan a hacer, que vamos a explicar hoy sobre los cuidados de la mujer, sobre el cuidado del hogar, sobre lo que uno vaya a aprender. Entonces, ahí nos empiezan a enseñar todas esas cosas. Después, que el otro martes vamos a aprender que hacer manillas o que cualquier cosa, cualquier otra cosa que nos enseñan para Navidad, arbolitos o muñequitos, muchas cosas. Eso viene uno con interés, con armonía, y aprende uno, ¿ve? Entonces eso es muy bonito para las señoras que venimos, un grupo de señoras, somos poquitas en estos momentos, pero entonces es muy satisfactorio aprender todas esas cosas que las profe y la niña, los niños vienen y nos enseñan a nosotros. Es muy, muy, muy interesante, muy bonito. Pues ya uno dice, ya tengo tanta edad, ya para qué aprendo. Pero no, de todas maneras es bonito aprender todo eso, que les diga, bueno, usted debe cuidar su cuerpo, usted debe cuidar su salud. Les he enseñado a mis hijos, les he enseñado a mis nietos. Pongo todo eso en práctica en mi hogar, especialmente por la salud, y por lo menos que mi esposo tiene una enfermedad bastante delicada, entonces ahí ya sé cómo cuidarlo, y también le enseño a la demás gente cómo debe de cuidarse, cómo debe cuidar a los hijos, a los nietos, en todo lo que hemos aprendido acá, en todo este tiempo que nos han enseñado a nosotras. Profesora Nora Estela, ¿y cuál es el campo de aplicación o de intervención de la terapia ocupacional en aquellas personas que no tienen una enfermedad, aquellas personas que se desempeñan laboralmente y que pudieran mejorar eventualmente su capacidad? Sí, nosotros siempre consideramos que podemos ofrecer múltiples programas de promoción y prevención, por ejemplo, en el terreno de la salud, no solo de la salud física, donde tenemos pacientes con problemas cardiovasculares, con problemas neurológicos, con ortopédicos, con cantidad de problemas de este orden, donde podemos trabajar la promoción y la prevención, cuando ellos aún no se sienten enfermos. Y consideramos que no se sienten enfermos porque tienen las capacidades, el interés y la satisfacción de realizar sus actividades ocupacionales. Cuando nosotros no podemos realizar las cosas que debemos hacer ocupacionalmente, que es todo lo que tenemos en la vida, una de las cosas es las actividades básicas cotidianas o de la vida diaria, pero otras son el juego, otra es el trabajo y el uso del tiempo libre, son las grandes, áreas con las que la terapia ocupacional ofrece programas a todas las personas, estén enfermas o no.
en relación con su pregunta, nosotros también tenemos unos campos de acción muy importantes que no son los tradicionales, porque lo tradicional fue ha sido siempre lo de salud, no solo salud física, sino mental. El área de salud mental es muy importante y se trabaja mucho. Lo que más se ha desarrollado, aparte de la atención hospitalaria, son los programas de promoción y prevención y todo el trabajo comunitario. Entonces, es muy importante esa área. También tenemos unos servicios muy importantes en el campo de la educación, en la educación regular, en los colegios, y también en casos especiales o en condiciones especiales de los escolares o de los niños pequeños. Entonces, se trabaja también con los niños desde que nacen con bajo peso o son prematuros y pues se transita por todo el ciclo vital. Otra área donde no se consideran enfermas las personas es el área laboral. En el área laboral, pues tenemos muchísimas acciones también en todos los niveles de atención, de promoción, prevención, rehabilitación, y se hacen evaluaciones de puestos de trabajo, se hacen evaluaciones de capacidades del trabajador, reubicación laboral. Es un campo supremamente amplio y pues estrechamente vinculado a la salud ocupacional, donde los terapeutas ocupacionales pues se han destacado justamente por todo el conocimiento que tienen, como usted decía y decía Silvia, en el análisis de las ocupaciones y de las actividades. Entonces, estamos en capacidad de poder evaluar si la actividad, la ocupación o el trabajo que está ejecutando la persona en cualquier contexto, puede ser en el laboral, en el educativo, donde sea, si está en equilibrio con sus capacidades o si lo que le exige es demasiado grande que las personas no están en capacidad de responder, y entonces empiezan a presentar los problemas ocupacionales, la desmotivación, el desinterés, la falta de productividad, pobre desempeño, claro. Eso tiene muchísimas connotaciones. Aquí tengo yo una pregunta, profesora Silvia Cristina. La terapia ocupacional evidentemente tiene como objeto de estudio la ocupación, pero también tiene como objeto de estudio el ocio. También se encarga de eso. ¿Qué intervenciones se hacen en el tiempo libre de las personas? Claro, es que el ocio, el esparcimiento, el tiempo libre hace parte de las ocupaciones que uno como ser humano debe tener. Uh-huh. Y para que uno tenga un equilibrio en su vida, tiene que dedicarle un tiempo a la parte del ocio. Entonces, nadie sabe lo importante que es divertirse, hacer actividades diferentes a su trabajo o a las actividades básicas para tener una buena salud. Entonces, parte de lo que miramos dentro del desempeño de un trabajador, de una persona adulta, es que tenga un tiempo proporcional para divertirse y que desde que uno es joven o niño aprenda a cultivar hobbies. El tiempo libre. Porque llega uno a viejo y no sabe qué hacer, sino ver televisión. Ajá. Y desacondicionarse. Y se desacondiciona mucho más fácilmente. La evidencia demuestra que entre uno más activo esté durante su vida, y activo llamo yo es que tenga equilibrio, no es trabajar más de ocho horas. Llamo activo es tener un buen equilibrio. La evidencia demuestra que uno tiene mejor calidad de vida, mejor salud, manteniendo sus capacidades mentales y físicas en mejor estado. Entonces, yo desde joven debo decir si me gusta el deporte o me gusta la actividad manual, el arte, la música, y eso seguramente me puede dar un pronóstico de calidad de vida para más adelante. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros evaluamos, también asesoramos la parte ocupacional, diciéndole, vemos que hay un imbalance, vemos que hace falta que usted explore qué le puede gustar y en qué se puede divertir, porque cuando uno no encuentra en qué divertirse, también hay una alteración en su desempeño ocupacional. Actividad es vida y es alegría. Ajá. Profesora Silvia Cristina Duarte, profesora Norestela Díaz, en primer lugar, muchas gracias por su visita a este estudio el día de hoy, y en segundo lugar, las felicitaciones debidas por los 50 años
del programa de terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muchas gracias. Esto es Estación Salud, medicina a tiempo.